Muy buenos días a todos y a todas. Para mí, sabéis que es un placer veros, aunque sea en esta ocasión, a través de la pantalla y sobre todo en un día tan importante que es inaugurar este primer seminario como preámbulo al Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Todos sabéis que el próximo jueves 6 de este mes de octubre, nuestro Día Mundial de Parálisis Cerebral, todos estaremos celebrándolo en nuestra ciudad, en nuestro territorio, en la calle, en las instituciones, en todos los sitios para dar esa visibilidad que las personas con parálisis cerebral necesitamos estar ahí, ¿no? Y sobre todo con ese título tan bonito de Yo decido, vosotras decidís. El día 8 de octubre, como todos sabéis, vamos a celebrarlo en Valencia, el Congreso. Va a ser un Congreso pues, presencial. Yo diría que es un Congreso mixto este año. Por una parte presencial, porque cuando se empezó a organizar había que pensar también y no sabíamos cómo iba a seguir actuando, cómo iba a ir afectando el COVID y tuvimos que limitarnos a esas 350 personas que estaremos en Valencia, pero también va a permitir que todos lo puedan seguir desde sus centros, desde sus casas, allá donde estéis. Este formato, yo creo, el que estamos haciendo ahora en este momento por vía online, desde el 2020 casi como que nos habíamos acostumbrado y pensábamos que nunca iba a llegar ese momento de vernos presencialmente, pero afortunadamente, como os decía antes, no todos, pero de alguna forma vamos a estar en este Congreso del 2023 en Valencia. Este seminario, como os decía, inaugura 3 días de debate, ¿no? Entre lo online y lo presencial, sobre la vida independiente de las personas con parálisis cerebral, con pluridiscapacidad y grandes necesidades de apoyo. Hoy vamos a hablar sobre la asistencia personal y la vida independiente. Y el sábado en Valencia, sobre la gestión y las decisiones del propio proceso de la vida independiente. El nivel del debate será alto, porque las personas con parálisis cerebral, los profesionales y las entidades somos expertas en dar apoyo a la pluridiscapacidad con mayores necesidades de apoyo. Hoy, sobre la asistencia personal, solo quería recordaros la importancia que tiene para la inclusión. Es una figura que muchas barreras en el acceso. Al ser una prestación con la que se conceden horas de asistente personal según la capacidad económica, algo que, no, que cuesta muchísimo entender, ¿no? Si son unas horas, son horas que necesita una persona con parálisis cerebral sin detenerse en su ingreso económico. Por eso nos preocupa y no estamos de acuerdo que las personas con parálisis cerebral, con grandes necesidades de apoyo, que para todas las entidades, para todas las organizaciones, para la Confederación es tan importante que deis un paso al empleo, ¿no? Porque es como un reto conseguido. Pues en ese momento se tenga que costear. ¿Por qué? Es que es increíble, ¿no? Y sobre todo por esa lucha que se ha tenido y que tendremos que seguir luchando por conceptos como este, ¿no? Quisiera aprovechar este momento para destacar sobre todo todos los avances que se están logrando, el trabajo desde Confederación, ¿no? Para la promoción y la defensa de los derechos de las personas con parálisis cerebral. Estamos dando grandes pasos, como os decía, ganando poco a poco el peso e influencia de distintas reformas legislativas. Esto ha sido posible gracias a la valentía de las mujeres con parálisis cerebral, pioneras en poner voz y voto, en todo con una perspectiva de género y con una gran sensibilidad. Hoy, como os decía, es un seminario importante de inaugurar, pero nos falta una persona que ha participado y que hoy hubiera estado aquí
Pues pletórica, como estáis todas las personas con parálisis cerebral. Me refiero a Rosa Vizcaíno. No sé si, yo creo que la mayoría de las personas con parálisis cerebral que estáis trabajando ahí todo conjuntamente, igual la conocíais, otros no. Me refiero a que Rosa era una compañera de Amapace de Valencia y nos dejó hace unos días. Qué penita con la ilusión que ella tenía, Rosa. Tenía muchísima ilusión y se nos fue justo en ese momento, ¿no? Pero desde aquí queremos mandar un enorme abrazo de todo el movimiento ASPACE a su familia y a su familia de Amapace. Rosa fue un gran ejemplo de activista. Rosa, conjuntamente con ella, pero con mucho impulso y con ganas, se comenzó a demandar el reconocimiento de la comunicación aumentativa y alternativa de forma de comunicación tan importante para vosotros, para las personas con parálisis cerebral. Ojalá que todo lo que sembró, todo lo que estáis sembrando, defendiendo los derechos de las mujeres con parálisis cerebral, broten más mujeres como ella. Estoy segura que son muchas y brotarán más. Ella era decidida, ella tenía su voz y daba mucho gusto escucharla. Por eso, Rosa, gracias por ser pionera con muchas compañeras en este sentido. Yo sé, Rosa, que allí donde estés vas a disfrutar muchísimo, vas a disfrutar mucho hoy, escuchando a todas tus compañeras, viendo a todas las profesionales tan importantes para todo el movimiento ASPACE. ¿Qué hacemos sin las profesionales? Y ten seguro, Rosa, que hoy y todos los días, los 3 días de congreso, vamos a estar ahí todos desde Valencia en el congreso presencial, desde casa los que estéis viendo, vas a estar dentro de nuestro corazoncito. Muchísimas gracias, Rosa, y te mandamos de verdad que un abrazo tan enorme. Te lo mando en nombre de todos los movimientos, de todo el movimiento ASPACE. Y nada más, bueno, pues sí, ha sido un poco cargada de emoción, pero yo creo que es la emoción que siempre sentimos cuando alguien de nuestro movimiento, cuando hay una persona con parálisis cerebral se nos va. Y justo que haya sido en estos días. Pues nada, agradeceros de verdad que estéis hoy aquí y nos seguiremos viendo, como he dicho, hasta el sábado y, como siempre, un enorme abrazo. Muchísimas gracias, Manoli, muchísimas gracias por estar hoy aquí dedicando estas palabras de inauguración de lo que va a ser este congreso mixto. Yo también estoy de acuerdo que ya ha venido para quedarse, ¿no? este formato mixto. Y bueno, disculparme que esté un poco emocionada, pero la verdad es que para mí Rosa fue una persona pues que me acercó de una manera muy, muy fácil, como todo lo hacía ella, la comunicación aumentativa y alternativa. Y a partir de ese momento pues surgió esa llama de decir, personas como Rosa pues no pueden dejar de ser escuchadas, ¿no? Entonces me uno a ese abrazo que mandaba Manoli a toda su familia y con la idea de que efectivamente la vamos a tener presente hoy y siempre en el movimiento asociativo ASPACE. Dicho esto, la llama de Rosa yo creo que ha aprendido mucho en todas las mujeres con parálisis cerebral, ha aprendido en mujeres que hoy tenemos un cartel de ponentes que yo creo que todas ellas son activistas por los derechos de las personas con parálisis cerebral. Tenemos a Rocío Molpeceres Olea, tenemos a Fernanda Rojo, a María Clarés. Yo creo que estamos ante mujeres, todas ellas valientes, todas ellas reivindicativas, todas ellas
enfrentando los obstáculos por las barreras capacitistas que muchas veces nos impone la sociedad a las personas con discapacidad, y especialmente cuando hay una pluridiscapacidad con grandes necesidades de apoyo como es la parálisis cerebral. En este inicio simplemente os vamos a recordar de forma concisa las pequeñas indicaciones técnicas que siempre tenemos que tener presentes, y que son que todas deseamos que todas las personas que estáis asistiendo a este seminario web podáis participar y podáis hacerlo de viva voz, de tal manera que se habilita el hecho de levantar la mano, ¿vale? El gesto de levantar la mano, que es un botón que tenéis al lado, y con él pues os daremos entrada por micro. Si eso no fuera posible, porque no es posible desde el punto de vista técnico, porque el ordenador no va bien o cualquier cosa, o simplemente porque no lo deseéis, tenemos el canal de preguntas y respuestas, donde podéis poner por escrito vuestra pregunta y os daremos respuesta. ¿Cuándo? Al final, ¿vale? Vamos a hacer todas las ponencias seguidas y el turno de preguntas va a ser al final. De esta forma el chat pues queda más reservado a compartir la experiencia y los pensamientos acerca de este seminario web. Dicho esto, también es importante, y creo, ya hemos agradecido a Manoli, hemos agradecido a las mujeres activistas, es importante agradecer el hecho de que este seminario sea accesible y por tanto agradecer a nuestros compañeros y compañeras de FIAPAS que lo hacen posible, y a nuestras compañeras de FESORCAM con la interpretación por lengua de signos. Y ahora sí, damos comienzo al seminario, y en este caso voy a iniciar yo con la primera ponencia. Bueno, decirme si se ve bien, yo creo que sí, pero no sé si lo puedo ampliar un poquito más. Vale. Bueno, a lo largo de este seminario web vamos a analizar qué es esto de la asistencia personal. Fijaros, lo vamos a analizar en base a lo que se planteó aquí en España con la ley de 2006, que ya anticipo que tiene una escasa regulación de la asistencia personal, y vamos a otear también qué está pasando en el contexto legislativo al que nuestra presidenta hacía referencia. Pues está pasando que estamos muy cerca de, porque hay un estado bastante avanzado de la tramitación de lo que va a ser un anteproyecto que modifica la ley de dependencia y que va a dar un impulso importante a esta figura. Así que a lo largo del seminario haré referencia a ambas cuestiones, ¿vale? Se espera que es posible que la tramitación, ya os digo, está bastante avanzada, se espera que la asistencia personal pueda estar regulada antes de final de año. Por lo que no puede ser más conveniente el seminario, y tampoco no podemos dejar de lado justamente en qué está consistiendo esa parte. Bien, ¿cuál es la estructura de esta primera ponencia? Ya os digo que la grandeza del seminario la vamos a tener con ellas, con las mujeres con parálisis cerebral. Pero bueno, esta es la ponencia introductoria. Bueno, pues vamos a ver qué es la asistencia personal y qué no es la asistencia personal. Vamos a ver, oye, ahora que sé qué es esto, ¿cómo lo consigo? Vale. Y luego vamos a hacer una reflexión sobre el hecho de, ¿importa dónde vivo? Es decir, ¿hay diferencias entre comunidades autónomas? Ya os anticipo que sí, ¿vale? Y para terminar, vamos a echar un ojo a qué está pasando en otros países, y en concreto nos vamos a centrar en Suecia. Suecia, porque posiblemente dentro de los países de la Unión Europea sea el que mejor sistema de asistencia personal tiene. A la hora de pensar en qué es la asistencia personal, no puedo dejar de mencionar lo que ocurrió hace unos años en Estados Unidos. Así que ahora nos vamos a dar un viaje en el tiempo durante unos minutos, en el tiempo y en el espacio, porque nos vamos a ir a los años 60-70 y al contexto de Estados Unidos. ¿Y qué pasó allí? Pues fijaros, en Estados Unidos, de repente,
se empezaron a hacer unos campamentos allá por los años 60-70 que reunían a personas con discapacidad y en los que estabais muy presentes las personas con parálisis cerebral. A raíz de esos campamentos, en los que todas las personas con discapacidad empezaron a compartir aquellas cosas que necesitaban, se creó, ellas mismas crearon unas asociaciones, una asociación de personas con discapacidad. Y va a ser en los primeros, sobre todo en los años 80, cuando a raíz de esa asociación, de esas manifestaciones constantes que estaban haciendo las personas con discapacidad en Estados Unidos, que empiezan a nacer la normativa de lo que hoy conocemos como el derecho de la discapacidad. Y en esa normativa que nace de lo que hoy conocemos como el derecho de la discapacidad, muy, muy, muy vinculado y como un derecho clave, se asocia la vida independiente. Y cuando se habla de vida independiente y se piensa, oye, ¿cómo nace todo esto? Siempre se hace referencia, en el caso de la asistencia personal, a él, a Ed Roberts. Fijaros, Ed Roberts es un hombre que tiene polio, es un hombre, ya lo podéis observar, con grandes necesidades de apoyo y que quería estudiar en la universidad. Y cuando fue a estudiar en la universidad le dijeron, ¿pero cómo va a ser esto posible? A lo que Roberts contestó, yo tengo capacidad intelectual como para poder estudiar cualquier carrera. Lo que necesito son manos y pies. Manos y pies. Ahí nace la asistencia personal, ¿vale? Pero sin embargo, y esto quizás un poquito más oculto, Roberts no estaba solo. Es el padre de la asistencia personal, pero no estaba solo. Como digo, había todo un movimiento de personas. Y en ese movimiento de personas hay una mujer, tiene espina bífida, que además es abogada y que fue muy importante para hacer las primeras normativas de discapacidad y que fue muy importante en eso que se conoce como el movimiento de la vida independiente. Y ella es Judy Heumann. Bueno, aparte de Judy Heumann, y lo vuelvo a repetir, había un protagonismo de las personas con parálisis cerebral. Es que estabais ahí. Y ese estabais ahí, quiero que lo tengáis presente porque necesitamos que ahora, con la regulación que se está haciendo a la asistencia personal, sigáis estando ahí. Para que lo veáis, espero tener la oportunidad de que lo podamos compartir conjuntamente en algún espacio de esos formativos que tenemos. Hay un documental que se llama Click Cam, ahora lo pongo por el chat, que explica todo esto y donde se puede ver el protagonismo que tenéis las personas con parálisis cerebral en el movimiento de vida independiente. Bien, Roberts nos dijo eso de pies y manos. ¿Pero pies y manos para qué? Pues pies y manos para todo. Pies y manos para ducharse, pies y manos para ir al baño, pies y manos para comer, pies y manos para vestirse, pies y manos para moverse por la calle, para moverse en los entornos. Algo muy importante, para poder ir a la universidad. Fijaros que ahí es como nace. Para poder hacer un ciclo de formación profesional, por ejemplo. Para trabajar. Con esto iremos diciendo más cositas. Y en la regulación que teníamos en 2006, la nuestra, ahora volvemos aquí a España, había dos cosas que yo echaba de menos. La comunicación, ¿por qué? Pues porque la comunicación aumentativa y alternativa, sin lugar a dudas, es el vehículo de inclusión de muchas personas con parálisis cerebral. Porque hay personas que pueden necesitar esos pies y manos y hay personas que para poder participar públicamente o para poder asistir a un congreso necesitan que alguien les acompañe para garantizar la interacción con el entorno, que se pueda comprender lo que esa persona está diciendo. Y sin lugar a dudas, el ocio. El ocio porque muchas veces es la primera fuente de inclusión de las personas con parálisis cerebral. Esto en 2006, la comunicación y el ocio no estaba tan claro, pero en el anteproyecto, que ya os digo que está bastante avanzado, ya sí queda recogido todas estas esferas que figuran aquí, ¿vale? Así que hemos conseguido que la comunicación se tenga presente. Para saber también qué es la asistencia personal y qué no es la asistencia personal, yo creo que es necesario contrastarla con el cuidado, porque la asistencia personal es mucho más allá que eso. La asistencia personal lo que significa fundamentalmente es que en todo momento
la persona con parálisis cerebral está tomando decisiones y está tomando decisiones sobre cómo incluso quiere que se presten esos apoyos instrumentales. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Vale? Y el cuándo muchas veces es lo que diferencia la asistencia personal con respecto al cuidado. Porque con la asistencia personal conseguimos que haya una individualización. ¿Y esto qué significa? Yo quiero ir al cine. Por tanto, decido cuándo necesito, cuándo quiero ir al cine y voy con asistente personal. O yo quiero ir a un viaje, o yo quiero ir a un congreso. Y decido, organizo yo. ¿Vale? Una vez que sabemos esto, ¿y ahora cómo conseguimos tener esa figura de la asistencia personal? Bueno, pues lo que nos dice la ley es, tienes que tener reconocida la dependencia en cualquiera de sus grados y tienes que haber vivido 5 años en España. Esos son los requisitos. Ahora, ¿ocurre lo mismo cuando una persona tiene más necesidades de apoyo que cuando tiene menos? Vamos a ver que hay una dotación mayor para aquellas personas que tenéis más necesidades de apoyo. Pero ya veis aquí que de primeras yo pongo antes de 2012 y después de 2012. ¿Pero qué pasa en el 2012 para que esto cambie? Bueno, pues se publica un real decreto que tiene que ver con, estamos en el contexto de la crisis, y publica un real decreto que tiene que ver con la sostenibilidad de las administraciones públicas, y eso en general va a afectar a todos los servicios de la ley de dependencia, incluida la prestación de asistencia personal. Y va a afectar fundamentalmente porque se van a eliminar una cosa, que ahora os explico, que en mi opinión, no sé yo hasta qué punto ha sido positiva eliminarlo. Veis que a partir de 2012 tenemos grado 1, grado 2 y grado 3 de dependencia. Sin embargo, antes de 2012 teníamos también dentro de cada grado nivel 2 y nivel 1. Y ahora, con respecto a la asistencia personal, veis que casi todas las personas con parálisis cerebral estaríais aquí, ¿vale? En el grado 3, nivel 2, hay una dotación de 833 euros. O sea, una persona que tiene una tetraparesia tendría de asistencia personal 833 euros. Una persona con parálisis cerebral que no tenga una tetraparesia, que pueda, por ejemplo, mover brazos, tendría 625 euros. Vale. Esto es así hasta 2012. Y las personas que, tengáis reconocida la dependencia hasta 2012 sigue siendo así. Pero a partir de 2012, fijaros qué ocurre. Que como solo hay grado 3, la cuantía es de 715. Y es la misma para la persona que puede mover brazos que para la persona que no puede mover brazos. Yo, honestamente, quiero que sobre esto se abra debate, creo que lo que ha pasado aquí es que las personas que más necesidades de apoyo tienen han perdido cierta capacidad, se les da menos dinero para la asistencia personal. Y esto de algún modo no cuadra con lo que pasó allí en Estados Unidos, eso que os conté, porque la asistencia personal se vinculó especialmente a aquellas personas que más necesidades de apoyo tenían. Vale, y una vez que sé la cuantía, 833 euros, y ahora esto de la asistencia personal, ¿cómo se distribuye? A ver, Ángeles. Bueno, pues hay una fórmula complicadilla, pero que vamos a simplificar, ¿vale? Siempre se suele dejar un dinero de bolsillo de esos 833 euros, que suele ser entre un 19 y un 25%, ¿para qué? Pues dinero de bolsillo para poder comprarnos la ropa que necesitamos, para poder comprar un móvil, ¿vale? Para comprar un móvil o pagar la cuota del móvil, o para poder hacer actividades de ocio, ¿vale? Se deja un dinero de bolsillo y el resto a la asistencia personal. Pero esta fórmula dice una cosita más, una cosita a la que de hecho Manoli hacía referencia. Y es que tiene en cuenta también la capacidad económica. Y a ver, ¿qué es esto de la capacidad económica? Pues la capacidad económica es el patrimonio y los ingresos. Vale, patrimonio. A ver, el patrimonio significa que la persona con parálisis cerebral tenga una casa a su nombre, por ejemplo, o que tenga una cuenta bancaria con dinero
a su nombre. ¿Vale? Eso sería el patrimonio. Y se tendría en cuenta, a efectos de calcular cuánto voy a recibir de asistencia personal, siempre que no esté dentro de un patrimonio protegido. Y luego, una reflexión muy importante. Ingresos. ¿Qué ingresos son? ¿Qué ingresos tiene una persona con parálisis cerebral? Pues puede tener pensión no contributiva, prestación por hijo a cargo. Si eso fuera así, no afectaría y tendrías la prestación entera con la parte de dinero de bolsillo. Pero, ¿qué pasa si la persona trabaja? ¿Vale? Yo aquí el ejemplo que he puesto es de una contratación de una persona a tiempo parcial que trabaje 3 horas al día. Si trabaja 3 horas al día, lo que está entendiendo la ley es que tiene más ingresos y al tener más ingresos, pues ya se puede pagar el asistente personal. Y entonces, como ya se puede pagar el asistente personal, va a reducir la cuantía del asistente personal. Fijaros que con 3 horas se quedaría la mitad. Vale. Ahora yo os hago una pregunta que también quiero que debatamos. Y entonces esto, Ángeles, si la persona necesita asistente personal para desarrollar las funciones de su puesto de trabajo, ¿también sería así? Sí, también sería así. Y claro, eso de alguna manera lo que está es dejando atrás la posibilidad de insertarse laboralmente a una persona con parálisis cerebral, a muchas de las personas con parálisis cerebral, porque muchas veces para desarrollar un puesto de trabajo se necesita asistencia personal. Entonces, en la práctica, la persona está trabajando y pagando su propio asistente porque al final, si le voy aumentando en horas, cada vez va recibiendo esta tartita, el gris se va haciendo más grande y cada vez va recibiendo menos dinero para el coste de la asistencia personal. Os hablaba que había un anteproyecto y a lo largo de la ponencia diré muchas cosas positivas sobre ese anteproyecto porque además las tiene. Pero esto, relativo al trabajo, todavía no se ha cambiado. Así que recordáis eso de la importancia de las personas con parálisis cerebral que tuvieron en el contexto de Estados Unidos. Pues ahora necesitamos que tengáis esa importancia en este momento que se está regulando la asistencia personal para que entre todas reclamemos que esto se cambie. Siempre que una persona necesita asistencia personal para desarrollar su trabajo, no se debería tener en cuenta eso como ingreso, porque es necesario a su inclusión laboral. Vale, una vez sabemos esto, 833 euros, qué cosas se tienen en cuenta, esto del trabajo que había que reflexionar, hay formas de acceder a esto de la asistencia personal. Hay 2 grandes grupos. Pago directo, pago indirecto. Vamos a ver en qué se diferencia cada una. Pago directo, nos va a hablar Fernanda, así que lo voy a decir muy, muy escueto y le voy a dejar a ella que lo explique fenomenal, como siempre hace. Pero el pago directo significa yo me lo guiso, yo me lo como. Es decir, la persona con parálisis cerebral recibe esos 833 euros, contrata a su asistente personal y luego presenta los papeles que haya que presentar en la administración pública. ¿Vale? Y el pago indirecto, que luego veis que hay cosas por ahí metidas, hay 3 tipos de pago indirecto, consiste en que no es la persona quien recibe la prestación, sino que va a haber alguien que intermedie en eso, que contrate al asistente personal y que presente los papeles que haya que presentar en la administración pública. ¿Vale? Con lo cual, por ese trámite que es la gestión, va a haber parte del dinero que ese intermediario o esa intermediaria se quede, ¿vale? Y hay 3 tipos de pago indirecto. Las cooperativas de personas usuarias, las oficinas de vida independiente, que las hay en la mayoría de las comunidades autónomas. Esto lo que son organizaciones creadas por las propias personas con discapacidad, ¿para qué? Para gestionar esto de la asistencia personal, ¿vale? Para hacer esas contrataciones y para presentar esos papeles ante la administración pública. Sobre esto nos va a hablar María Clarés, así que tampoco entramos en más profundidad. Y luego están las entidades cogestoras. Las entidades cogestoras son ONGs, ¿vale? Pero que se encargan de fomentar todo esto de la asistencia personal
y que también hacen esa gestión, ¿vale?, de la contratación y los papeles. Ejemplo de ellas es Predif. Sobre esto nos va a hablar Rocío Molpeceres. Y luego habría una tercera fórmula, que son empresas a las que yo les pido la asistencia personal o asociaciones profesionales de asistencia personal. Asociaciones profesionales de asistencia personal solo hay una y funciona todavía muy poquito, ¿vale? Bien, ya lo hemos dicho, pero para que lo veáis gráficamente, si hago pago indirecto hay una parte que se va a la gestión y el resto iría a la asistencia personal, ¿vale? Y si hago pago directo, pues todo va a la asistencia personal. ¿Importa dónde vivo? Ya os he dicho que sí. ¿Por qué? Porque todo esto que hemos explicado tiene que ver con la normativa estatal. Pero claro, ya sabéis que las comunidades autónomas hacen sus propias normas, y más en materia de dependencia, ¿vale? Entonces, sobre asistencia personal, ¿sobre qué suelen hablar las comunidades autónomas o qué partes suelen regular? Bueno, pues las comunidades autónomas fundamentalmente se van a pronunciar sobre dos cosas, ¿vale? Van a decir, bien, a nivel estatal das 833 euros, pero yo como comunidad autónoma tengo la posibilidad de dar más dinero a la asistencia personal. Es decir, pueden complementar la asistencia personal, ¿vale? Y otra cosa muy, muy importante es que con carácter general, la ley estatal dice que la asistencia personal, la ley de 2006, ¿vale? Que con esto hay que decir algo positivo ahora, la ley de 2006 dice, si tienes asistencia personal, no puedes ir a la vez a un centro de día. Si tienes asistencia personal, no puedes a la vez vivir en un piso tutelado o en un servicio residencial o ir a un centro ocupacional, ¿vale? Es incompatible. Las comunidades autónomas lo que pueden hacer es hacerlo compatible, ¿vale? Con lo cual, de lo que vamos a hablar fundamentalmente son de esas dos cosas en relación a las comunidades autónomas. Y deciros que ya en el anteproyecto que hay para reformar esto de la asistencia personal y para regularlo, porque había muy poquitos artículos, faltaban muchas cosas, ya se hace compatible la asistencia personal con el centro de día o con los servicios residenciales. Y esto es muy importante para las personas con parálisis cerebral. Y es algo que hemos liderado desde el movimiento asociativo ASPAZ. Y que eso sí, lo hemos conseguido. Bueno, tenemos que esperar que se apruebe, ¿eh? Pero todo indica que según va el borrador, ya se ha hecho compatible. Será compatible. Vale, no vamos a analizar todas las comunidades autónomas, porque si no estamos aquí hasta mañana, pero sí que vamos a hacer reflexión sobre algunas de ellas. Lo primero que quiero que veáis es el número de personas que usan la asistencia personal según las comunidades autónomas. Andalucía muy poquito, pero ojo, tenemos Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, cero, ninguna persona. ¿Dónde está el grueso? Castilla y León, es una de las comunidades autónomas que más implementada tiene esto de la asistencia personal. Cataluña, bueno, pero claro, es que fijaros el volumen de personas que viven en Cataluña, con lo cual no creáis que es tanto. Lo mismo le pasa a Madrid, ¿eh? Que ahora tenéis los datos de Madrid, veis que esos 87, ¿no? En esto está más avanzado Galicia, sí que es verdad que Comunidad Valenciana se ha puesto en los últimos años bastante las pilas en relación a la asistencia personal y el grueso lo tenemos en País Vasco. En total, de todas maneras, estamos hablando de 8.000 personas, ¿eh? ¿Y esto qué significa? Pues que tan solo el 0,56% de las personas con discapacidad que a su vez tenéis reconocida dependencia, optáis por la asistencia personal. Es muy bajo si lo comparamos con otros países. Vamos a analizar algunas comunidades autónomas. En concreto vamos a analizar, porque es donde más implementado está, Castilla y León, País Vasco, y luego aquellas en las que veíamos esos ceros, ¿vale? En Castilla y León lo primero que tenemos que reflexionar es sobre el hecho de que, bueno, la fórmula esa que poníamos antes, aquí es un poco diferente. Y ese que sea un poco diferente favorece una cosa. ¿Os acordáis de lo del trabajo? Bueno, pues mira, es el mismo ejemplo. En este caso serían, otra vez, la jornada de 3 horas al día, ¿vale? Y
como veis, no se resta tanto de lo que es la prestación de asistencia personal. Es decir, que favorecen un poco más la inserción laboral mediante la asistencia personal en Castilla y León. Aún así, yo insisto que el gris debería desaparecer, ¿vale? Pero bueno, Castilla y León tiene esto favorable. Otra cosa favorable es el complemento, es decir, Castilla y León, junto a los 833 euros, da más dinero para la asistencia personal. Pero también voy a ser crítica, ¿eh? Porque claro, da más dinero, pero fijaros, el grado 3, que es donde estáis generalmente las personas con parálisis cerebral, le da un 20% más. Y sin embargo, el grado 2, que generalmente suelen ser otras tipologías que necesitan menos ayuda para todo, le da un 75%. Estados Unidos, cuando planteó el movimiento de vida independiente y la asistencia personal, fue para las grandes necesidades de apoyo. O sea que esto contraviene los propios principios del movimiento de vida independiente. Y luego con las compatibilidades, ya que os digo que pasa muy parecido en Galicia, ¿vale? Porque ya que no puedo analizar todas, por lo menos hacer alguna referencia. Con las compatibilidades dice, sí, es compatible con los servicios residenciales. Ahora vamos a analizar esa compatibilidad. Porque claro, dice, será compatible siempre y cuando el centro, la prestación que, o sea, el centro no cubra todas las necesidades de las personas. Es decir, la atención prestada no sea completa. Bueno, pues en el caso de las personas con parálisis cerebral que necesitan ayuda para todo, que se va a incluir el transporte, etcétera, etcétera, siempre va a ser completa. Con lo cual, quizás esa compatibilidad sea para otras tipologías de discapacidad, pero lo que es para la parálisis cerebral no está funcionando en la práctica. Luego dice, es compatible con el centro de día y con la ayuda a domicilio. Vale, pero aquí lo que está diciendo es que tú recibes esos 833 euros más ese 20% más y que tú de eso puedes dejar una parte para el centro de día o para la ayuda a domicilio. ¿Qué ocurre en la práctica? Pues que si haces eso, al final tienes menos horas. Con lo cual, insisto otra vez en la misma idea. Podrá ser compatible para otras tipologías de discapacidad donde se necesite menos ayuda para todo, pero para la parálisis cerebral, en la práctica, no es compatible. Vamos a ver ahora el País Vasco, que además veis que ahí estaba todo el hueso, las 6.000 y pico personas que utilizan la asistencia personal. Claro, cuando vemos el País Vasco nos tenemos que detener diputación por diputación, porque cambian entre ellas. Vamos a ver el caso de Álava, ¿vale? En Álava, en el caso del grado 3, que es donde yo me centro, porque ahí es donde estáis la mayoría de las personas con parálisis cerebral, dice esos 833 euros más 775 más. Eso sí es un buen complemento. Y luego, en términos de compatibilidad, dice, puedes tener asistencia personal y además ir al centro de día. Muy lógico, porque claro, una persona con parálisis cerebral va de 9 a 5 al centro de día y luego que ya no tiene vida independiente. Bueno, pues Álava lo hace posible, ¿vale? Luego también hace posible otra cosa, y es que tú puedas estar en un servicio residencial pero de forma temporal. Esto normalmente son los respiros, pero te permite hasta un mes y medio. Y con eso sí que es compatible. No con la con vivir en una residencia, que yo creo que debería ser el paso, y de hecho hacia ahí va el anteproyecto, pero al menos ya en País Vasco, en Álava en este caso, se permite hasta un mes y medio. Veamos Vizcaya. Vizcaya no tiene complemento, pero en términos de compatibilidad, bueno. Porque claro, lo hace compatible, dice, con el centro de día, con el centro ocupacional y con un servicio residencial, siempre que la persona necesite menos o hasta 16 horas a la semana. Eso en parálisis cerebral son 2 días y realmente no es compatible para las personas con parálisis cerebral. Será para otras tipologías, pero para la parálisis cerebral no. Lo que sí que puede ser útil es que sí que te permite la estancia en una residencia de forma temporal, los respiros, hasta un mes. Guipúzcoa. Guipúzcoa tiene un buen complemento autonómico, tan bueno o incluso mejor que el de Álava, porque lo que plantea Guipúzcoa es que se puede complementar hasta 2.000 y pico euros, ¿vale? 833 más lo que resta hasta 2.000 y pico. Está bastante bien. Y luego, en términos de compatibilidad, también muy bien, porque dice, puedes tener ayuda a domicilio, es decir, alguien que vaya
a las tareas en el ámbito del hogar, más, por ejemplo, la limpieza, el cocinado, etcétera, etcétera, y a la vez tener asistencia personal. Y eso significa que vas a cobrar un 20% menos en cuanto a la asistencia personal. Bueno, vale, pero porque tienes más horas del otro. También te permite, por ejemplo, ir al centro de día o al ocupacional y tener asistencia personal, pero te dan pues el 50% de esos 2.000 y pico euros, pues te darían 1.000 y pico de asistencia personal, pero es compatible, y es compatible de verdad. Luego incluso te permite centro de día, ayuda a domicilio y asistencia personal, lo que pasa que ahí recibes un 60% menos de asistencia personal, ¿vale? Y también, por si fuera poco, te permite el hecho de que puedas vivir en una residencia durante 2 meses al año. Los otros 10 no, pero durante 2 meses. Es ahora mismo el lugar donde mayor compatibilidad existía por un desarrollo de la autonomía, ¿vale? Tanto compatibilidad como complemento. Guipúzcoa. ¿Y qué pasaba con las del cero? ¿Por qué tenían el cero? Pues básicamente porque ni hablan, no han desarrollado nada de asistencia personal, ni tienen en cuenta nada a nivel de complemento, ni nada a nivel de compatibilidad. Por eso no están. Hablamos de Aragón, Cantabria, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, y se podría incluir, no la he incluido porque tiene algunas diferencias de mejora, pero no muchas, no muy sustantivas, Andalucía. Y ahora os decía, y ya rápido porque me estoy comiendo mucho tiempo, ¿qué pasa en otros países? Suecia. Pues fijaros, os voy a decir una cosa. ¿Recordáis a Roberts? Vale, pues Roberts viajó a Suecia para implementar esto de la asistencia personal. Posiblemente, como era el pensador de esto, junto a las otras personas, ¿vale? No estaba solo. Suecia ha cogido el mejor de los modelos a nivel europeo. ¿Y qué dice Suecia? ¿Para quién es la asistencia personal? Para las personas que más ayuda necesitan todos los días, ¿vale? ¿Para qué? Ya veis que Suecia coge la comunicación directamente, pero porque la comunicación lo planteaba el modelo anglosajón desde el principio. En España no se cogió, pero esto estaba desde ahí. O sea, en sus inicios, la comunicación aumentativa y alternativa quedaba recogida. ¿Qué cuantía? Fijaros lo curioso. No se tiene ni en cuenta ni los ingresos ni el patrimonio. Es decir, se tiene en cuenta las necesidades que tenga la persona. De tal manera que, claro, puedes tener asistencia personal las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso implicaría 4 asistentes personales, ¿eh? Pero Suecia lo posibilita, ¿eh?, en aquellas personas que necesitan ayuda para todo durante todo el día. Este estudio es del año 2016, ¿vale? Es un estudio que se hizo entre España y Suecia de 2016, pero que ya nos va diciendo muchas cosas. Lo digo porque los datos, claro, varían un poco, ¿vale? Ya en ese momento Suecia tenía el triple de personas que utilizaban la asistencia personal normal, porque le dedicaba un presupuesto de 3 billones de euros. Nosotros estábamos en ese momento con 239 millones de euros. Pero si queréis que os diga también una cosa y que analice el modelo sueco desde todas las ópticas, para mí tiene un fallo. ¿Y sabéis cuál es ese fallo? Pues el fallo tiene que ver con cómo la situación en la que quedan las asistentes personales. Fijaros que el 70% son mujeres extranjeras. Y son mujeres extranjeras porque no cobran mucho dinero. ¿Cuánto cobran? 2.500 euros, ¿vale? Claro, 2.500 euros, si lo pensamos en términos de España, está bien. Pero si nos vamos a Suecia, ya os digo yo que no es suficiente para llevar una vida lo suficientemente digna. ¿Qué está pasando entonces? Pues que cuando esas mujeres extranjeras encuentran un trabajo mejor, dejan la asistencia personal. ¿Qué consecuencias tiene eso? Una rotación enorme de asistentes personales para las propias personas con discapacidad. De tal manera que a la hora de regular la asistencia personal es muy importante que no sea precaria, porque si no va a perjudicar tanto a las propias asistentes como a la propia persona con discapacidad. Vale, y esta sería la primera ponencia. Ahora viene lo interesante, porque ahora nos van a hablar las mujeres con parálisis cerebral y nos van a hablar, como os digo, de cada una de esas formas de acceso a la asistencia personal desde su óptica personal. La primera en hacerlo va a ser Rocío Molpeceres Olea.
Rocío Molpeceres Solera, OLEA, es diplomada en trabajo social. La participación política en el movimiento asociativo ASPACE es una de sus señas de identidad. En concreto, es vicepresidenta de ASPACE Valladolid, representante de Confederación ASPACE en la Comisión de Género de CERMI Estatal y en el Consejo de Participación de Fundación CERMI Mujeres. Esta activista cuenta con un blog personal de visibilización de las necesidades del colectivo en el que, bajo el título Parálisis Cerebral en Primera Persona, difunde semanalmente diversos artículos y referencias de interés y reivindicación social. En el año 2019 publicó su primer libro, Rodando hacia la Inclusión, y 2 años después, Sara decide rodar fuerte. Ambos de obligada lectura. Rocío Molpeceres Olea es una de las primeras personas con parálisis cerebral en recurrir a la figura de la asistencia personal en el año 2016. A través de su ponencia nos trasladará cómo la asistencia personal le ha cambiado la vida. Tuya es la palabra, Rocío. Vale, está sin micro. A ver, te voy a... Compañeras, ¿podéis mandarle mensaje para...? Ahí, Rocío. Estupendo, adelante. Bueno, buenos días. Gracias, Ángeles, por tu presentación. Yo os voy a contar un poquito una historia, ¿no? Eso que yo digo. Yo empecé en 2016 con un proyecto piloto de predicación y ya no me imagino mi vida sin asistencia personal. Pero contando mi historia siguiente. ¿Veis el PowerPoint? No, Rocío, no se está proyectando. Entonces, si lo podéis poner. Sí, ahora hay. ¿Ahora? Sí, ahora si le dais a la pantalla a hacerlo grande, perfecto. Vale, ahí. Como os decía, desde 2016 yo me lancé a ver qué era esto de la asistencia personal cuando predicación me lo ofrecen, ¿no? Me ofrecen todas en un proyecto piloto. Pero antes yo ya tenía la necesidad de esta figura. ¿Por qué? Porque yo en mi adolescencia ya veía que tenía los mismos sueños, las mismas inquietudes que mis amigas, pero que, por ejemplo, a la hora de vestirme, pues tenía que estar discutiendo media hora con la persona cuidadora del ámbito familiar que me vestía, ¿no? Porque, ¿cómo te vas a poner esto? ¿No tendrás frío? ¿O ya quieres ponerte ropa de más mayor? Y esto llevaba muchas discusiones. Entonces yo pensaba, vale, tengo los mismos sueños, las mismas necesidades, pero físicamente no puedo hacer lo mismo. Entonces necesito los apoyos, pero una persona que no intervenga en mis decisiones. Y yo no sabía que esto se llamaba asistencia personal, ¿no? Siguiente. Bueno,
La asistencia personal justo me llega en un momento en que yo acabo mi carrera. Yo digo que un poco tarde, pero las cosas pasan por algo. Entonces, yo pienso que la asistencia personal me llega justo en ese momento porque yo tengo un buen nivel de empoderamiento. Entonces ya puedo utilizar la asistencia personal realmente, ¿no? Porque yo digo siempre que la asistencia personal no sirve para nada, por mucho, o sea, no sirve para lo que es su cometido, que es la vida independiente y la toma de decisiones de la persona, si la persona no está realmente empoderada, ¿no? Y de ahí yo digo siempre que el usuario o usuaria de asistencia personal necesita una reeducación para utilizar esa figura. ¿Por qué? Porque nosotros y nosotras, sobre todo a las entraditas en edad ya con grandes necesidades de apoyo, siempre nos han educado para obedecer y agradecer. Y lo que te hagan bien hecho está porque tú necesitas atención. Entonces necesitamos una reeducación de esas fiestas. Esa filosofía de vida independiente que nosotros somos los que tomamos y las que tomamos decisiones sobre nuestras propias vidas. Siguiente. Bueno, ¿qué me permite hacer? O mejor dicho, ¿cómo me permite hacer? Acceder, por ejemplo, a la vía pública de asistencia personal, pues me permite decidir yo qué digo y cómo lo digo. Como yo digo siempre, la asistente personal simplemente es mis pies, mis manos, ¿no? Y la voz y las ideas las pongo yo. Es decir, un asistente personal no va a decir, no digas esto, no digas lo otro, o no te va a imponer sus propias ideas, o no va a ser un técnico que tenga que estar pendiente de tus datos. Pero sobre todo eso, no va a imponer sus propias ideas, ¿no? Yo, como yo siempre, no soy buena, yo soy crítica y digo las cosas como quiero y cuando quiero. Y si me equivoco, pues señores, me he equivocado yo. Y si he metido la pata y me tienen que echar la culpa por algo que hice, la responsabilidad es mía, no de asistente personal. Y si me pongo nerviosa, pues la asistente personal, y lo único que tiene que hacer es colocarme el papel de forma cómoda, ¿no? No va a empezar como una mal, ay, qué nervioso te estás poniendo, porque tú estás tonta, porque no sé qué, ¿no? Pues me coge, me coloca el papel, se cae la boca y ya está. Y la protagonista soy yo. Siguiente. Bueno, el ocio. Como veis aquí, hay unas cuantas fotos, ¿no? La primera son dos amigas con parálisis cerebral que ellas deciden dónde y cuándo quieren quedar, ¿no? Estamos muy acostumbrados a las actividades organizadas por un centro,
y que ellos ponen la hora, ponen cómo y cuándo, en qué sitio y con quién. Pues en este caso, gracias a la asistencia personal, no, yo me voy con mi amiga, no porque esté en silla, sino porque es realmente mi amiga y quiero compartir con ella. Siguiente. Bueno, veis una foto donde vamos de compras. ¿Y qué pasa ahí? Que si yo me quiero comprar una camiseta con un escote de cupón, el asistente me va a decir nada, ¿no? Simplemente me va a comprar la camiseta. O sea, yo me voy a comprar la camiseta y punto. Y de hecho, me la voy a poder poner porque encima me va a vestir ella. Con lo cual, pues yo me compro la camiseta que quiero, aunque a ella no le parezca bien. Y otra cosa, yo no tengo que depender de otra persona que no la pueda apetecer ir de compras. Simplemente yo me voy de compras porque dependo, o sea, tengo mi propio tiempo. Siguiente. Bueno, pues el hecho de quedar con la amiga, ¿no? Puede haber dos opciones. Una que se quede, si son amigas o personas que conoces por medio de redes sociales y demás, gente que no conoces mucho. Entonces yo me siento más segura estando con mi asistente personal o que ella me acompañe hasta el sitio y se vaya, ¿no? El tema del transporte, público. Yo, por muy adaptado que esté el autobús, no puedo utilizar el transporte público porque no puedo manejar ni siquiera una silla eléctrica con seguridad en la calle. Entonces necesito a que alguien me acompañe, ¿no? Entonces, lo que decía antes, ella o bien se queda o bien me acompaña hasta el sitio utilizando su transporte y se va. Y una cosa importante que a mí se me había olvidado, ¿no? Cuando ella se queda, yo puedo ver con mis amigas lo que quiera porque ella tiene obligación de tener confidencialidad. Es decir, ella no puede contar a nadie, ni siquiera a la familia, lo que yo he hablado con mis amigas, que eso es importante, ¿no? El no contar a nadie lo que yo estoy, las conversaciones que yo estoy teniendo, digamos, lo que ella está viendo y oyendo ahí. Entonces eso me da la tranquilidad de hablar con total libertad. Siguiente. Bueno, las carencias. Desconocimiento de los profesionales. Cuando yo fui a pedir la asistencia personal al centro de salud, que era un pueblo, entonces me dice, pero hija, ¿qué me estás pidiendo? ¿Qué pasa? ¿Que solo conocía la ayuda de mi tío? La ayuda de cuidados en el entorno, que era de ellos conocían. Y por otro lado, la que ellos querían para o pretendían que yo tuviera por, y lo voy a decir bien claro, por el hecho de tener parálisis cerebral, no se plantea el hecho de que una persona con parálisis cerebral, o sea, estoy hablando de hace 7 años, tuviese, bueno, aparte de que no se conocía, lo primero que te dicen cuando conoces es cómo tú vas a tomar decisiones, ¿no?
que esos ocho. Falta de regulación, de lo que tú decías antes, Ángeles, por ejemplo, yo me encuentro con alguna que otra dificultad a la hora de hacer viajes, porque si yo necesito hacer viajes para autorrepresentarme, tú sabes lo que a mí me gusta eso, bueno, pues a veces te dicen que la persona no puede viajar porque son muchas horas y demás. Entonces tú les habría que regular el sobrecoste. Es un copago bastante alto. Y luego otra cosa, si tienes a tus padres, ¿para qué quieres? Que a mí eso es lo que más me molesta. ¿Para qué quieres gastarte dinero en otra persona que te apoye? Una persona sin discapacidad va con sus padres a todos sitios. No, pues porque yo sí. Cuando tengo una capacidad igual que la tuya, o sea, tengo el mismo derecho, ¿no? De estar en la sociedad igual, en igualdad de condiciones, ¿no? Y luego, lo que tú has comentado, que parece ser que ya se está solventando, pero vamos a recalcarlo otra vez. La incompatibilidad con otros servicios, ¿no? Personas con parálisis cerebral que tenemos grandes necesidades de apoyo a nivel físico, no tenemos que estar 24 horas del día con alguien, ¿no? Entonces, yo ahora mismo no, porque tengo el apoyo familiar y todavía puedo, pero yo, si tuviese que tener una persona externa, yo no me planteo 24 horas con una persona encima de mí, porque me agobiaría. O sea, me agobiaría. Acabaríamos tirándonos los trastos a la cabeza. Entonces, yo, si me tengo que recibir apoyos, sí que preferiría estar en un servicio que me dieran todos los apoyos y luego para salir fuera, para la participación en la comunidad, sí utilizaría la asistencia personal. Siguiente. Bueno. Y mi frase estrella. Yo digo que rodamos fuerte cuando aceptamos que así ya por supuesto nuestros pies, que alguien tiene que ser nuestras manos, sea donde sea. Yo creo que otra de las cosas es que la vida independiente se tiene que implementar en todos los servicios habitacionales donde estén las personas con parálisis cerebral. En este caso, o sea, no es solo la asistencia personal, sino toda una filosofía, y tenemos que tener nosotros como personas con parálisis cerebral que la voz y las ideas las tenemos que tener nosotros para dirigir nosotros y nosotros para dirigir nuestra propia vida. Por eso, acabando con el tema del congreso, nosotros tenemos que decidir ser protagonistas de nuestra propia vida. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Rocío. Muchísimas gracias. Yo creo que has expuesto tu experiencia con la asistencia personal de forma muy, 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 muy clara, ¿no? Con esos ejemplos, además,
a los que constantemente hacía referencia y que nos permitían imaginarnos claramente qué diferencia hay entre la asistencia personal y cuando los apoyos me los presta una persona que puede interferir en mis decisiones. ¿Vale? No sé si seguís compartiendo el PowerPoint, creo que sí, a ver si lo podéis quitar, porque me gustaría hacerle una pregunta a Rocío. Estoy compartiendo pantalla, creo que ya no. Pues sí. Estamos compartiendo pantalla. No lo sé. A ver. Ah, no, ahora salía compartido. Sería arriba en dejar de compartir y a lo mejor. Ahí. Ya está. Bueno, una de las cosas que se pone encima de la mesa, yo creo ahora, es el tema del empleo, ¿no? Yo sé, Rocío, que tú eres una persona muy defensora de dos cosas. Una de ellas es la vida independiente y en concreto la asistencia personal, y por eso la importancia, ¿no?, y la necesidad de que estuvieras hoy aquí en este congreso. Y otra de ellas es el empleo. ¿Qué te parece a ti esa postura de que a la hora de insertarte laboralmente tú consigas un empleo y resulta que los ingresos que recibes de ese trabajo se tengan en cuenta para calcular la cantidad de dinero que se te va a dar por la asistencia personal? Bueno, pues injusto. Primero, porque es un sobrecoste debido a mi discapacidad, que mi discapacidad no me tiene por qué suponer un sobrecoste añadido si yo quiero ser una base de sociedad. Y segundo, menos cuando yo voy a necesitar ese tipo de apoyos para reeditar ese tipo de empleo. O sea, si para trabajar me va a costar dinero, pues no me, en cierto modo, no me va a compensar trabajar. Si por trabajar tengo que pagar, dime a mí quién haces. Eso es. No puede ser más clara, Rocío. Pues con esto nos quedamos con tu parte, eso sí, hasta el turno de preguntas, ¿vale? Donde seguro que muchas de ellas eran dirigidas a ti también. Nos quedamos aquí. Y pasamos a Fernanda Rojo. Fernanda Rojo, a quien no sé si veo ya en pantalla. Creo que sí. Bueno, mis compañeras irán poniendo a Fernanda Rojo en pantalla. Fernanda Rojo Novoa es diplomada, también como Rocío Montpeceres, en trabajo social, ella por la Universidad Complutense de Madrid. Además es posgraduada en la misma especialidad, también por la, en este caso por la Universidad Internacional de La Rioja. Durante nada más y nada menos que 32 años ha trabajado como personal laboral fijo adscrita al Ministerio del Interior. Función que ha desempeñado exitosamente y por la que en el año 2001 recibe la medalla de bronce al mérito penitenciario. Como activista, ha ocupado cargos directivos en la delegación local de Lugo de la entidad Auxilia y actualmente es presidenta de Aspace Lugo. Uno de sus grandes logros, aunque tiene muchos, ha sido desarrollar y publicar la investigación Interseccionalidad, Género y Discapacidad Física, las capas de la cebolla, con la que ha sido galardonada de la 18ª beca de investigación de la Asociación Roosevelt. Durante su ponencia, Fernanda Rojo Novoa nos detallará la autogestión de la asistencia personal mediante el pago directo. Con ello, os hará conocedoras de sus ventajas y desventajas, porque aunque es la vía de acceso menos empleada, es sin duda la que posibilita la total y absoluta decisión personal. Adelante, Fernanda. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a la cooperación por darme la oportunidad de compartir esta experiencia. Para mí es todo un honor
Y bueno, pues voy a ir, voy a compartir pantalla. Un momento. ¿Se ve? Fernanda, si la puedes hacer grande abajo, donde pone ampliar la pantalla del PowerPoint. Vale, muy bien, un momentito. Ya está, tranquila. ¿Dónde puedo ampliar? Ángeles, abajo del todo te sale como un icono para que se vea la presentación de PowerPoint en grande. A ver, no, ahí no. Es abajo. No. A ver, espera. Ahí. Vale, bueno. El mira. Siguiente, el que está el libro, ahí ese. A ver, ¿dónde está? Ahora. Muchas gracias, perdonad, porque las nuevas tecnologías no son muy fuertes. Bueno, yo voy a hablar sobre la modalidad directa de la asistencia personal. Vinculado a lo que dijo Rocío, si la silla son nuestras piernas, el asistente personal debe ser nuestras manos. El cerebro somos nosotras. Y mejor dicho, con la parcela, tenemos cerebro para autogestionando. Es decir, para yo me lo quito y yo me lo como. Y podemos hacerlo. Está claro que hay dos modalidades según la ley 39/2006, que es llamada ley de dependencia, pero yo siempre digo que es la ley de promoción de la autonomía personal, que hasta ahora se habla de la autonomía de cara al trabajo y a la formación integrada, pero como ha dicho Ángeles, que la pendiente, el ocio, una necesidad vital de toda la persona y la comunicación fundamental en nuestro tipo de discapacidad. La modalidad directa es a través de una empresa o bien una entidad registrada como prestadora de este servicio que a su vez contrata a una persona, a un profesional de asistencia personal. Pero la modalidad directa, la persona que contrata soy yo. Yo contrato no laboralmente, sino hago un contrato privado de prestación de servicios con un o una trabajadora autónoma. Y ahí la diferencia fundamental. El contrato lo hago yo, de una relación personal con ese profesional. ¿Cuáles son las semejanzas? Pues entre la modalidad directa e indirecta en Galicia, donde yo vivo, es la misma cuantía y las mismas horas, siempre dependiendo del grado de dependencia y de la renta de la persona usuaria. La persona que presta servicio de asistencia personal reúne los idénticos requisitos, tanto en una modalidad como en otra. Y, por supuesto, en la documentación para justificar la prestación es similar, hay una ligera diferencia. ¿Cuáles son las diferencias? Y ahí me voy a parar.
en la modalidad directa es la autogestión. Yo me lo organizo, yo me lo como. Yo tengo cerebro para decidir qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer, dónde lo quiero hacer y cuándo lo quiero hacer. ¿Y cuánto? Tengo cerebro para ello. Lo que pasa es que me hace falta manos para llevarlo a cabo. Y ahí necesito un profesional o una profesional que se tiene que dar de alta en el régimen especial de autónomo de la Seguridad Social. Y la prestación que yo percibo va completa y directamente a ese profesional. Con lo cual no hay intermediarios. Bien, en cambio, en la modalidad directa hay un intermediario, que es la empresa que preste servicio. Ya lo contrata la persona usuaria. Contrata esa empresa. Por lo tanto, es la empresa o entidad la que impone sus condiciones, la que le ponga el cómo, cuándo, dónde, cuánto, etc. ¿Y quién? Generalmente por falta de regulación, como dejó Si no estoy yo mal, se ha quedado congelada Fernanda, ¿verdad? Sí. Vale. Ha perdido la conexión. Vale. A ver si recuperamos la conexión. Sí, Ángel, se ha quedado congelada. Y de hecho, ha perdido totalmente la conexión. Vale. No voy a... Sé bastante lo que Fernanda nos va a decir, pero no voy a incidir en su parte. Vamos a tratar de recuperar su presentación después de la de María Clarés. A no ser que mis compañeras consigan... alguna de mis compañeras consiga contactar con Fernanda. Si os parece, vamos a intentar contactar con Fernanda para no alterar el orden, vale, ya lo tenemos porque iba a dar respuesta a una de las preguntas. Fernanda, te has quedado congelada en la parte del modo indirecto, ¿vale? Entonces, ahora mismo tienes que encender el micro, ¿vale? Que está abajo. Ya está. Vale, y volver a compartir. Vale. Espera un momentito. No está compartido. Todavía no. Le tienes que dar al botón verde de abajo, donde sale compartir pantalla. No me sale. Sí puedes, y si no, si quieres, también lo tocamos. Vale. Ahora. No, es que estaba justo abriendo tu PowerPoint para ver si no compartirlo desde aquí. Vale, has conseguido compartir porque lo estoy abriendo y no veo ahora mismo tu pantalla. Pero aquí no me da el botón verde.
Pero lo tengo preparado. Si queréis, lo voy compartiendo yo. Lo comparte mi compañera y le indicas. Vale. Vale, muy bien. Gracias. Vale. Vale, sería... Ay, gracias. Sigo. Bueno, como decía, la modalidad en directa, hay un intermediario. Hay una empresa o entidad sin ánimo de lucro que impone sus condiciones y que generalmente contrata al asistente personal aplicando el convenio laboral de servicio de domicilio. Con lo cual ahí entramos en una contradicción. Si la asistencia personal no es asistencia de domicilio, ¿por qué no aplica ese convenio? Por ejemplo, el límite de horas, horario, etc. Por otro lado, los costes laborales tiene que asumirlo la persona usuaria. Con lo cual, la entidad... Fernanda, no se te ve la cámara ahora. Fernanda, ¿nos puedes escuchar? Creo que se ha vuelto a congelar. Sí. Si te parece, continúa. Mientras tanto, voy a, en primer lugar, dar respuesta a la pregunta del chat y continuamos, ¿vale? Una pregunta muy interesante porque es uno de los temas que ciertamente todavía no hemos tratado. Nos pregunta Elena García Gómez si la asistencia personal, el tema de la asistencia personal, supongo que es desde que cumple la mayoría de edad, ¿verdad? No, la asistencia personal se puede pedir en minoría de edad. Lo que ocurre es que si, es algo que no se ha potenciado especialmente. Y también es cierto que ahora... con el nuevo anteproyecto, es una de las cuestiones que más se potencia, ¿eh? De hecho, va a ser posible solicitar la asistencia personal a partir de los 6 años. Fernanda, no sé si ya... Enciende el micro, por favor, y si te parece, comparto, ¿vale? Para que... Ya, comparte, perdón, perdón. Vale, acabo, bien. Entonces, la empresa o la entidad se queda con la mitad de la prestación que cobra la persona usuaria porque tiene que hacer frente a unos costes laborales. Por ejemplo, cubrir bajas, vacaciones, pagas extraordinarias y las gestiones administrativas. Continúo. La siguiente. Bueno. La cuantía en Galicia es igual para modalidad directa como indirecta, siempre según grado y renta, pero en general son 1.500 euros por 120 horas al mes, teniendo en cuenta la aportación estatal más la aportación autonómica. La siguiente. El requisito que debe cumplir el APE o la persona que presta la asistencia personal. Tanto para modalidad directa como indirecta, tiene que tener mayor de edad y no estar en edad de jubilación. Tiene que tener residencia legal en España. Si es extranjero, claro, o extranjera, y tiene que reunir unas condiciones de formación específica, o como en la actualidad esa formación específica aún no está regulada,
tiene que comprometerse a realizarla, según la normativa de dependencia que haya en vigor. Y por otro lado, tiene que demostrar que es una persona idónea con el certificado de competencias para ejercer esa prestación. Por lo tanto, se tiene que tener en cuenta su experiencia y su formación previa. Lo que ocurre en la práctica, por mi propia experiencia personal, a mí me ha exigido que este profesional autónomo tenga formación en atención a personas dependientes en domicilio y en instituciones. Pero, ¿qué suele pasar con entidades prestadoras de la asistencia personal? Pues que se levanta un poco la mano y no exige tanto requisito. La siguiente. ¿Cuál es mi opción? Mira, en el año 2015, por un problema en el trabajo, tuvimos que ubicarnos en una sede que había barreras arquitectónicas. Entonces, yo para ir a trabajar necesitaba unas manos que me ayudasen a superar esas barreras, mientras que la sede no se hacía accesible. Entonces yo no quería ningún tipo de intermediario, quería autogestionarme. Yo me lo guiso, yo me lo como. Yo decido cuándo quiero que esa persona venga, el horario, cómo quiero que trabaje, qué es lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, dónde lo tiene que hacer y para qué. Por eso, mi opción es la directa. Y les voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque yo elegía la persona más acorde con mis necesidades. Hice una selección de profesionales, mandé solicitudes a través de portales de trabajo, a través de boca a boca, etc. E hice una entrevista de selección. Claro, eso exige un esfuerzo personal, pero yo me comprometí conmigo misma a hacerlo. Por otro lado, con este profesional o con esta profesional, puedo consensuar el horario. Nadie me establece un horario, sino que lo consensúo con el trabajador o trabajadora y con las actividades que tiene que hacer. Cada día yo decido qué es lo que hay que hacer. Y incluso consensuamos las vacaciones. Dado cuenta que es una persona trabajadora autónoma. Entonces, bueno, ahí hay una especie de variación. Pero también tiene derecho a sus vacaciones. Siempre teniendo en cuenta mis necesidades y consensuándolas con esa persona. Lo bueno de esto es que todo lo que cobro lo percibe la persona que trabaja. No hay ningún intermediario que cobre algo. Yo recibo la prestación a primera de mes, pero previamente le tengo que pagar esa prestación a la persona. Al final de mes, factura y yo pago. Inmediatamente cobro la prestación. Con lo cual, yo intento cubrir todas las horas concedidas. Y así me está permitiendo vivir de manera independiente, como vivo, de manera independiente. En mi caso, yo no reduzco las horas prestadas, porque no hay un aumento de costes salariales. En todo caso, si yo considero consensuarlo con el AP o la AP, puede haber o no un sobrecoste. Si yo empecé en el año 2015,
A lo largo de tus 7 años, te ha ido aumentando un pequeño sobrecoste, sobre todo teniendo en cuenta la cotización a la seguridad social. Si la persona empezó con una tarifa plana de 50 euros, a lo largo de tu tiempo la cotización ha aumentado considerablemente. Y es injusto porque el régimen autónomo no es de Madre mía, qué pena, porque estamos teniendo un montón de dificultades para seguir la ponencia de Fernanda. Vale, mientras la recuperamos, porque además está explicando algo que es muy clave con el tema del régimen de autónomos, Elena García vuelve a preguntar. Y dice, entonces me pierdo con el tema ayudas. Ahora mismo tenemos en dependencia la prestación vinculada al servicio para pagar sus terapias. Está hablando un menor. Pero hay otra ayuda de asistencia personal o sería la prestación económica de asistencia personal, que es otra opción de dependencia. Claro, ahora mismo, con la ley de 2006, todas las prestaciones y todos los servicios de la ley de dependencia resultan incompatibles con la asistencia personal, ¿vale? Entonces, si optas por el de la prestación vinculada que tienes para terapias, no puedes optar ya por el de asistencia personal. Tienes que elegir entre uno de los dos. Sin embargo, en el anteproyecto, ¿vale?, que se está tramitando ahora y que se encuentra en un estado bastante avanzado, sí que se hace compatible con el resto de servicios de la dependencia, incluidas las terapias. Entonces, en ese momento sí se podrá optar por ambas, por terapias y asistencia personal, que era una de las cosas que desde el movimiento asociativo ASPACE estábamos solicitando y que así hicimos constar en las aportaciones a este anteproyecto, porque sin lugar a dudas es la única vía para garantizar plenamente la vida independiente de las personas con parálisis cerebral y además hacerlo desde temprana edad, algo que es muy importante. El empoderamiento temprano es muchísimo más efectivo que el empoderamiento cuando se hacen adultos, ¿no? Es una garantía de inclusión a futuro. Ya tenemos a Fernanda. Fernanda, si te parece, bueno, continúa. Entonces, yo decido con la profesional si hay o no un sobrecoste para hacer frente a la subida de las cotizaciones a la seguridad social. Nadie me lo impone. Yo lo consensúo. Yo lo decido. La siguiente. Pero aunque yo elijo esta opción, hay una serie de inconvenientes. ¿Por qué? Bueno, porque está en la idiosincrasia del mundo laboral en nuestro país. Es muy complicado encontrar un AP autónomo, porque el régimen especial de autónomo, como dije antes, es poco equitativo. Contiene igual una persona que factura 1.500 que una persona que factura 3.000. Y hay una gran diferencia. Entonces la gente tiene como un poco de miedo a afiliarse al régimen especial de autónomos. Esto va a cambiar, esto está cambiando, pero aún le queda un largo camino. Por otro lado, hay problemas para cubrir ausencias. Por ejemplo, las vacaciones. Claro, yo no tengo una bolsa de asistente personal a la cual acudir. Puedo tener en mi agenda telefónica teléfonos de gente que me puede cubrir esas vacaciones, de algún modo. O si no, pues la cubro con la familia, amigos, etc. Es más problemático en el caso de baja por enfermedad que son imprevistas. Pero bueno, siempre hay que buscar en la red de apoyo social que tenemos pues, esa posibilidad de cubrir esa ausencia. Claro, hay que tramitar gestiones administrativas, sobre todo la justificación cuatrimestral.
Y yo decía al principio que somos de cerebro. Tenemos cerebro para poderlo hacer. No es nada complicado. Es algo rutinario. Y por supuesto, tenemos que responsabilizarnos de la autogestión. Es decir, de hacer un uso adecuado de la prestación. No buscar caminos diferentes, sino cobramos lo que cobramos para lo que cobramos. Y que nos permita llevar una vida independiente. ¿Qué es lo que queremos? Vamos al siguiente. Ante estos inconvenientes, yo propongo una solución que yo no sé si existe, pero yo lo he encontrado. Yo propongo la creación de una cooperativa de apuestas de asistentes personales. Y así habría una red de profesionales formados, trabajando a jornada completa para hacer frente a los costes y cubriendo ausencias. Entonces, no es una cooperativa de personas usuarias, es una cooperativa de profesionales. Un tipo de empresa. Siguiente. Vale, bueno, la documentación que hay que presentar para solicitar, pues, este tipo de modalidad es generalmente la de siempre. Un certificado de la cuenta bancaria, el DNI o documento de identidad de la persona que sea asistencia personal, una declaración responsable de la persona que presta ese servicio de que se compromete a realizar esa formación específica, el alta en autónomos, el alta en Hacienda como trabajadora autónoma y, por supuesto, un contrato privado de prestación de servicios entre la persona usuaria y la persona que prestará la asistencia personal. Un modelo de contrato que yo me bajé de internet, no fui a ningún lado. Me bajé de internet un contrato privado de prestación de servicios. Y es muy fácil cubrir los espacios de blanco y ya está. Estipulo las condiciones por lo que le voy a pagar, cuándo le voy a pagar, qué funciones va a tener en general. Y con cuánto tiempo de antelación me tiene que avisar si quiere dejar de prestar servicio. Al igual, con cuánto tiempo voy a disponer yo para dejar de que esa persona me preste el servicio. Son las condiciones que vienen estipuladas en todo contrato. Siguiente. Lo que yo decía, claro, hablamos de autogestión. La autogestión es que hay que justificar esa prestación que cobras. Y por lo tanto, tú te responsabilizas de justificarlo cuatrimestralmente. En la primera semana del mes anterior, al acabar el cuatrimestre natural. Por ejemplo, sería mayo, septiembre, enero. ¿Qué es lo que hay que entregar? Por lo menos aquí en Galicia, pues una declaración responsable de la persona usuaria de que sigue existiendo los mismos requisitos para la prestación de la asistencia personal. Una declaración responsable de que yo, la prestación que yo cobro, la dirijo a la profesional. Un certificado de la Seguridad Social de que la profesional no tiene deudas
con la seguridad social. Por lo tanto, cotiza mensualmente al régimen autónomo. Y por supuesto, las facturas, un duplicado de original de las facturas, así como los extractos de las transferencias bancarias, donde demuestro que yo destino la prestación a la persona que me presta el servicio. La siguiente. Aquí hago mención a la legislación que hay y no me voy a parar en ello. Lo que sí quiero recalcar es que en mi experiencia personal hay muchas formas de disfrazar la asistencia personal. Y que yo cuando me planteé ser usuaria, lo que sí tenía muy claro es que yo me lo piso y yo me lo como. Yo decido cómo quiero que sea la prestación. Hoy por hoy, en Galicia, en mi comunidad, se me permite. Lo tuve complicado. Por un lado, con la administración, porque había la inercia de que tú buscas esa prestación en una entidad que tiene aquí el monopolio. Y había esa inercia de la administración que me insistía que lo hiciera a través de la modalidad indirecta. Por supuesto, yo me negué basándome en la legislación. Y como era legal, pues no me pudieron poner trabas para ello, aunque sin dificultades. Y por otro lado, pues encontrar a los profesionales adecuados y idóneos para este tipo de trabajo. Claro, no hay una formación específica de asistencia personal. Yo he visto cursos de 60 horas, o un ciclo de atención a la dependencia, en instituciones, en domicilio, pero que realmente hable de lo que es o que forme de lo que es la asistencia personal no existe. Con lo cual, esa formación es mínima. Y eso dificulta a la hora de encontrar ese profesional adecuado para prestarla. ¿Qué es lo que yo valoro? Sobre todo cuando yo seleccionaba a esa profesional. Primero, empatía. Porque claro, tienes que saber colocarte en mi lugar para ser mis manos. Y en segundo lugar, disponibilidad. Si yo dispongo de una persona, por ejemplo, en estos momentos, dispongo de esa persona 4 horas y media al día, tiene que tener disponibilidad para prestar el servicio en el horario que yo establezco cada día, con lo cual tiene que estar disponible para mí según mis necesidades. Estas son las dos grandes dificultades con las que yo me encuentro. Y la siguiente, muchas gracias por escucharme y perdonar por las dificultades técnicas. Muchas gracias, Fernanda, a ti. Yo creo que con tu intervención ponemos de manifiesto eso que decía al principio, ¿no? De las personas con parálisis cerebral tuvieron mucho peso en Estados Unidos, ¿eh? Y yo creo que personas como tú, pues, y con este testimonio y esa valentía de optar por el pago directo, pues no hacen sino reforzar esa misma idea, que las personas con parálisis cerebral tenéis que capitanear ahora lo que va a ser la regulación de la asistencia personal. No te voy a hacer la pregunta, que ya sé que te siempre hago una pregunta, porque le vamos a dar paso a María Clarés, ya que vamos un poquito regular de tiempo. María Clarés Moya es graduada en psicología
y máster de acceso universitario en formación de profesorado de educación secundaria obligatoria, ambas por la Universidad Autónoma de Madrid. Y es que María quiere ser orientadora escolar para ayudar a jóvenes y jóvenes a trazar su futuro profesional. Para ello, actualmente se encuentra preparando oposiciones. Tarea esta que lleva con ímpetu, como todo lo que ella hace. En 2021 publicó el libro María y el mar, que por cierto ayer cumplía un año. Un cuento dirigido a menores de temprana edad a través del que, de forma magistral, define qué es la parálisis cerebral. Autorrepresentante de Aspace Madrid, María nos trasladará hoy su camino para la consecución de la asistencia personal, una figura, según ella, esencial para su desenvolvimiento social en igualdad de oportunidades. Adelante, María. Muchas gracias, Ángel, por tu presentación. Como bien acabas de comentar, yo también de Fomento a la Autonomía Personal, importancia de la figura de asistente personal. ¿Se ve bien? Sí, María, se ve perfecto. A continuación, os expongo la estructura que seguiré a lo largo de mi ponencia. La figura de la asistente personal es esencial para que las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo podamos llevar a cabo una vida independiente, garantizando, promoviendo y potenciando nuestra autonomía personal. Ya que gracias a esta figura nos permite ejercer y disfrutar de un derecho ya reconocido y recogido en el artículo 19 de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la sociedad. Cuando yo me encontraba en que se yo me graduó en psicología, el área de atención a la diversidad funcional de la Universidad Autónoma de Madrid me comentó que una entidad Fármacos de Madrid que había puesto en contacto con ellos por si nos interesaba su programa de acompañamiento en la universidad, que consistía en la presencia de un asistente personal que te presta apoyo durante la jornada académica. Yo, por supuesto, les comenté que me interesaba muchísimo, ya que yo tengo problemas de movilidad general, que soy ahí en la visión. Tengo un manejo limitado del móvil, la tablet y el ordenador. Este apoyo me permitió llevar a cabo una vida académica normalizada sin tener que contar con el apoyo de familiares, amigos, compañeros de viaje, las tareas que me ayudaba a realizar eran acompañamiento en la aula
para la coma de apunte, transcripción de trabajo y otras tareas que requieran cierta manipulación, como ponerme o quitarme el abrigo, comer, así como de aseo personal o cubrir mis necesidades fisiológicas. Esto supuso un gran cambio para mí, ya que yo dependía de que los compañeros me dejaran los apuntes, no iba al baño pues no pedía ayuda, no comía en la universidad, motivos por los cuales no me podía inscribir en ningún curso o otras actividades impartidas ahí. Actualmente recibo 38 horas y media de asistencia personal a la semana. Al pertenecer al programa de respiro familiar de farmacodenfermal. Pero yo necesitaría bastante más horas para poder cubrir mis necesidades, porque como he dicho anteriormente, tengo grandes necesidades de apoyo y no presento autonomía para tareas que requieran cierta manipulación en cualquier ámbito de mi día a día. En este sentido, estoy bastante preocupada porque yo necesitaría 168 horas de asistencia personal a la semana, y hoy en día no hay que me puedan proporcionar los apoyos que yo necesito, y por tanto no puedo ejercer el derecho a vivir de forma independiente, que ahí como se recoge en el artículo 19 de la convención anteriormente citada. Un día acudí a una conferencia en la universidad impartida por Soledad Arnau, en la que nos contaba su experiencia como mujer feminista con diversidad funcional física con grandes necesidades de apoyo. En un momento de su ponencia, ella mencionó que era cofundadora de la Oficina de Vida Independiente, OVI, de la Comunidad de Madrid. En ese momento, yo pensé que era lo que yo estaba buscando y necesitaba para poder llevar a cabo una vida independiente. Para quien no sepa qué es, la OVI es un servicio de prestación de horas de asistencia personal dirigido a personas con discapacidad física severa que tengan una vida activa ligada a la formación o al empleo. En 2018 llamé a la OVI para ingresarme por
es que me vicio y me citaron en la país Madrid, que donde que dejarlo ya en la obvia actualmente. Me hicieron una primera entrevista para comprobar que cumplía los requisitos y me ajustaba al servicio. Un servicio que no lo he mencionado, pero está cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo y está basado en los planes individuales de vida independiente que establecen las necesidades de apoyo en función a las actividades del día a día que realice cada persona. Entonces, una vez que comprueban que te ajustan al perfil del servicio, que entregan un documento, que es un plan individual de vida independiente, vivir como acabo de mencionar. Para que yo cumplinque en casa de manera reflexiva. Una vez que lo has rellenado y que has tomado el tiempo suficiente, te citan para una segunda entrevista en la que vais a revisar el PIBI que has complicado de manera conjunta y se realiza el cómputo de horas referidas. Y por último, a modo de cierre de esta primera parte, que recopila toda la información y se resuelve cualquier duda de que pueda haber surgido durante esta primera parte. Con toda esa información, ellos elaboran un expediente para defenderlo posteriormente ante la comisión, que es la que decide si entrar en el programa de vida independiente o no. Actualmente, mi caso se encuentra paralizado, lo cual espero que se resuelva lo antes posible y que me digan si soy admitida o no dentro de este programa, lo cual no significa contar con asistentes personales, sino entrar en la lista de espera. Según me han informado, en el caso de que me admitieran en el programa y entrar a la lista de espera, podría estar muchísimos años a no ser que el presupuesto económico del programa se ampliara o que personas que están beneficiando ahora mismo de este programa por algún motivo prescindieran de él.
Por último, me gustaría agregar algunos aspectos que se deben tener en cuenta en la asistencia personal. La figura de asistente personal debe estar reconocida profesionalmente y dignamente remunerada. Aumentar la dotación estatal para garantizar la cobertura de todas las personas con parálisis cerebral que así lo requieran. Asegurarse de que la asistencia personal se presta mediante un servicio público. Eliminar las incompatibilidades con otras prestaciones de la ley de dependencia, de forma que todas las personas con parálisis cerebral, independientemente de la comunidad autónoma en la que vivamos, podamos contar con los asistentes personales que necesitemos. Las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo están recibiendo entre 13 y 15 horas semanales, lo cual es totalmente insuficiente para cubrir las necesidades de estas personas. La figura de asistente personal debe ser esencial para la inserción laboral de las personas con parálisis cerebral con grandes necesidades de apoyo, ya que si no, no podíamos desarrollarnos laboralmente. El asistente personal debe de ser elegido por las propias personas con parálisis cerebral en base a sus necesidades y prioridades. Soy consciente de que en este sentido hemos avanzado mucho, pero aún queda mucho camino por recorrer. Ya que personas con estas necesidades actualmente nos encontramos desamparadas al no poder contar con asistentes personales y por tanto no podemos ejercer el derecho fundamental a la vida independiente. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, María, por exponerlo con tanta claridad y por además detallar qué está ocurriendo en la práctica con las oficinas de vida independiente y cómo la falta de presupuesto hace que muchas veces pues el recurso a la asistencia personal no sea efectivo en la práctica, como es tu caso, ¿no? Que nos indicabas luego esa necesidad posterior de tener que adscribirte a la lista de espera, pero sin unas garantías a corto o medio plazo de cuándo se te va a prestar efectivamente el servicio. Vamos a pasar al turno de preguntas porque vamos un poco retrasadas de tiempo. Entonces, simplemente deciros que ahora os vamos a lanzar una encuesta de cuatro preguntas en la que queremos que valoréis pues, qué os ha parecido el seminario en general. Ya sabéis que es muy importante para Confederación Aspace contar con ese feedback
Y luego os anticipo ya que aquellas personas que por el motivo que sea no la podéis rellenar en directo, os haremos llegar otra adaptada para que en cualquier caso siempre vuestra voz esté presente. Dicho esto, y si os parece, compañeras, contamos también con Fernanda y con Rocío para el turno de palabra. Creo que había dos manos levantadas, ¿no es así, Cristina? Sí, hola a todos. No sé si me veis o no. Verte, ¿no? Escucharte, sí. Bueno, necesitamos también me destacar a Rocío. Tenemos y a Fernanda. Varias preguntas y nos ha levantado la mano Antonio Ares Ferrín. Antonio, no sé si quieres hablar, te pasamos también cámara. Te he mandado ya la autorización para que abras el micro. Vale, necesitaríamos, por favor, que nos destaquéis a María, Rocío, Fernanda y a mí, porque se ha puesto un fondo. Vale. Vale, a María también, por favor. Muchas gracias. A ver, Antonio. Antonio de Amencer, si no recuerdo yo mal. Te escuchamos, Antonio. Ya te has activado el micro. Muy bien. Puedes hablar cuando quieras. ¿Antonio? Vale. Creo que por el momento Antonio debe tener alguna dificultad técnica. Si te parece, Cristina, ¿podemos pasar a la siguiente persona que levantó la mano? Sí. Vamos a ver. Tenemos a David que nos levantó la mano. Ahora aparece, ¿no? ¿Escuchamos a Antonio ahora? Antonio. Antonio, te escuchamos. Creo que sigue teniendo dificultades. No sé si David, mientras tanto, puede intervenir. David, creo que ya no está. Así que... Vale. Vamos a pasar a las preguntas y al apartado de preguntas y respuestas porque David tampoco nos aparece ya como espectador. La primera pregunta la hace Cristina Martín de Francisco. Dice, en esta modalidad, cuando pagas por hora, ¿cuánto se lo pregunta a Fernanda? Fernanda, en esta modalidad, ¿cuándo pagas? ¿Cuándo? ¿Será cuánto pagas por hora? Bien, yo por hora según lo que viene estipulado en la Xunta. Creo que ahora mismo está a 11 y pico euros por hora. Pero a mayores, por el aumento de la cotización, yo pago algo más para colaborar. Hola, profesional, en la cotización de la Seguridad Social. Pero tengo una asunto, creo que está a 11 y pico euros la hora. Muy bien. Luego tenemos otra pregunta también de Cristina Rodríguez, al hilo de lo que plantea Fernanda de la formación. Dice, en el nuevo anteproyecto se plantea el regular la formación, entiendo. Claro, porque realmente lo que me cuento yo ahora es que no hay formación específica en asistencia personal. No se sabe lo que es la asistencia personal, tanto por las instituciones, como por las administraciones, como por las personas trabajadoras, incluso por las personas usuarias. Entonces hay como una especie de batiburrillo en donde metemos todo lo que nos interese para justificar, sea subvenciones, prestaciones, etc. Y eso puede provocar el peligro de que se desvirtúe la naturaleza de la prestación.
En mi caso personal, yo siempre me responsabilicé conmigo misma, con la administración, porque estamos con dinero público, y con la profesional, porque trabaja con personas. Entonces, por eso yo hablaba de responsabilizarse de que lo que cobre lo dedique a lo que lo dedique. Vale, y a mayores solamente decir que el anteproyecto, Fernanda, sigue sin regular expresamente la formación que necesita el asistente personal, ¿eh? Es una de las carencias y eso sigue, que y sigue sin cumplirlo. Porque como profesión, el catálogo de profesiones no existe. No existe. Entonces, está en un limbo los profesionales de la asistencia personal. ¿Qué son? Auxiliares de ayuda a domicilio, cuidadoras, ¿qué es lo que son? Son asistentes personales. Pero yo creo que ahí no interesa regular la profesión. ¿Por qué no interesa? Porque, claro, en ese matrimonio metemos lo que nos interesa. Entonces, las grandes entidades del ámbito de la discapacidad en el Estado, digamos, no es que van a su propio ritmo, bajo unos intereses muy particulares, ajenos a las necesidades de las personas con discapacidad, sobre todo de las personas con gran discapacidad, en la que entramos las personas con parálisis cerebral. Y cuando yo hablo de que somos el cerebro de nuestra propia prestación, es que tiene que ser así. No me vale que un profesional me haga un plan de atención individual. ¿Por qué? No es un trabajo terapéutico ni es una intervención profesional. Es mi estilo de vida. Es como yo quiero vivir. Entonces, ¿por qué tiene que venir una trabajadora social, un psicólogo, psicóloga, un pedagogo o pedagoga a meterse en cómo yo quiero vivir? Es verdad que cobramos dinero público. Justifiquémoslo con la documentación necesaria. Pero yo decido cómo quiero vivir. ¿Cuál es mi estilo de vida? ¿A qué hora me quiero levantar? ¿A qué hora me quiero acostar? ¿Qué es lo que quiero comer? ¿A dónde quiero ir? ¿Por qué me lo tienen que poner en un plan individual de atención? ¿Qué es eso de las oficinas de vida independiente? Es una trampa. ¿Por qué? Porque me van a prestar a una persona unas horas para que haga unas actividades. Eso es asistencia personal. No. Eso no es asistencia personal. Entonces, no nos engañemos. No se trata de crear oficinas de vida independiente. Se trata de crear una profesión con una formación reglada y un certificado de competencia. Y por lo tanto, prestaciones económicas a la persona usuaria suficiente para cubrir sus necesidades. En todo caso, dado cuenta que la prestación de asistencia personal siempre será mucho más barata que una prestación residencial. Siempre. Bueno, y además, mucho más. Yo creo que aquí se abre un debate en el que me gustaría que el resto de compañeras, de ponentes, también dieran su opinión. Es decir,
¿Creéis que es necesario, en primer lugar, porque has abierto dos cosas, ¿no, Fernanda? Entonces, ¿creéis en primer lugar que es necesario que se regule la formación y la profesión de la asistencia personal? Sí. ¿Por qué, Rocío? A ver, hay mucha gente que dice, no se necesita formación para el asistente personal. Yo pienso que depende del tipo de discapacidad, ¿no?, que tenga. Si tú conoces en tu cuerpo, o sea, integras en tu cuerpo, en tu cabeza, y has tenido una movilidad previa, como conoces, tienes que regular. Pero yo, a veces no sé cómo me tienen que mover. Entonces, sí que la asistente personal tiene que tener una formación de ese tipo. Aunque yo decida, luego de algo para que me pongo. Pero tiene que saber cómo ponerme los zapatos, porque si no, hay veces que se tira a media hora. Y encima más daño de qué. Y luego, la comunicación, por supuesto, que en el parálisis cerebral es totalmente necesario que los asistentes conozcan los sistemas de comunicación, por lo menos en pequeñas dosis. Luego cada asistente, cada usuario tiene su sistema suyo, ¿ya?, propio, pero por lo menos lo esencial lo tiene que conocer el asistente. Y un poco quizás lo que es la discapacidad, para no caer en errores tan sencillos como la infantilización, o como pensar que todos tenemos discapacidad intelectual y que todos necesitamos los mismos apoyos. O no, si queremos un tejido de medida, el asistente personal tiene que conocer esta discapacidad. Y luego, en cuanto a los otros tipos. Espera, espera, Rocío. Espera, que luego abrimos esa parte. Claro, a mí, para darle paso a María también con respecto a lo de la formación, porque luego ya se ha abierto, ¿no?, cómo se consigue el modelo de vida independiente, ¿vale?, que es la segunda parte que planteaba Fernanda. A mí se me estaba viniendo a la cabeza, según estabas hablando, el caso de un hombre con parálisis cerebral que me decía su madre, si yo quiero que recurriera a una asistencia personal, el problema es que además a mayores, de todo lo que tú estás exponiendo, mi hijo tiene crisis epilépticas. Entonces la persona que le preste la asistencia personal va a tener que saber dar respuesta a esa situación. Con lo cual necesito que sea una persona con una formación muy específica y con una formación que no me vale, pues que exclusivamente se aborde la filosofía del modelo de vida independiente, que también, sino la formación integral para poder dar apoyos a personas con todas las necesidades y hacer ese traje a medida del que tú estabas hablando, ¿no? A mí se me venía a la cabeza esto. María, tú... Ah, vale, perdona, Rocío. Es que yo ahí te voy a hacer una... el miedo que se tiene a que los asistentes tengan formación es a que volvamos al modelo asistencialista. Entonces, o por lo menos eso es lo que yo oigo dentro del mundo donde yo me muevo. Entonces, no hay que confundir unas cosas con las otras. Tú puedes tener formación y luego yo, en ciertos aspectos, y luego yo decirte, sí, pero yo quiero mi vida independiente. Es que yo creo que no está reñido el que la asistencia personal tenga valor como filosofía, que va a ser la persona con discapacidad quien en todo momento tome las decisiones, con la formación para poder realmente prestar esos apoyos de forma personalizada y individualizada. Y ahí tienes que conocer, yo creo, que todas las tipologías de discapacidad,
pero en particular si te enfrentas a una pluridiscapacidad con grandes necesidades de apoyo, como es la parálisis cerebral, pues a mayores todavía más, ¿no? Sí. Pero yo creo que en general se tiene que conocer y que hay que saber movilizar a las personas, porque cada persona, pero movilizar en el caso de la parálisis cerebral, pero otras tipologías necesitan otros apoyos, o incluso personas con parálisis cerebral que necesitan también apoyos de índole facilitador para la comprensión, pues ahí también tiene que tener una serie de herramientas, ¿no? Claro, o sea, eso es lo que yo digo, que no está reñido esa formación con decir, damos como dos tipos de formación, es de formación de cómo es mi discapacidad, la asistencia de persona ya conoce, y luego damos otra parte sobre vida independiente. Totalmente. Bueno, María, algo que aportar sobre el tema de la formación, porque luego se ha abierto otro debate muy interesante también que claro, quiero sacar. Yo considero que aquí lo fundamental es que las propias usuarias tenemos que elegir a nuestro asistente personal en base a nuestras necesidades y preferencias. Yo creo que lo fundamental está ahí, porque si no, al final cada persona somos diferentes y a lo mejor no tienen que colocar el pie de una manera diferente. Entonces yo creo que lo fundamental es que los usuarios podamos elegir a nuestro asistente personal. Vale, y en relación a lo que se planteaba cuando pensamos en un modelo de vida independiente, que es lo que venía diciendo Fernanda en la última parte, claro, planteabas, Fernanda, el coste de los servicios, vaya, se nos cae Fernanda justo, planteabas, Fernanda, el coste de los servicios residenciales. Bueno, a ver, yo creo que lo que hay que pensar también es en las necesidades que se tiene en general, ¿no? Donde, pues bueno, muchas veces las personas con parálisis cerebral, el tema de la habilitación no guarda una relación directa con un enfoque asistencial, es decir, no vamos por ahí, o sea, es que el tema de la habilitación, y lo hemos comprobado en la pandemia, pues está relacionado con el hecho de que si yo pierdo autonomía física, voy a perder, o sea, si yo no tengo fisioterapia voy a perder autonomía física y por lo tanto participación pública y por lo tanto vida independiente, ¿no? Lo mismo con la logopedia, la terapia ocupacional, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, los servicios residenciales recogen todo esto. Si miramos todo, el coste, y créeme que he hecho los cálculos, el coste de asistencia, el coste de servicios, no es que haya una distancia entre ellos. La cuestión es, ahora, la pregunta que os quiero lanzar es, para vosotras, ¿dónde está el modelo de vida independiente? ¿Está en una compatibilidad de asistencia personal con alguna solución habitacional? ¿Está solo en la asistencia personal? ¿Creéis que es una figura la que lo garantiza o hay más detrás de todo esto? ¿Realmente se tienen que garantizar más cosas? Esa es más la pregunta, que es recogiendo lo que decía Fernanda, ¿eh? Hay dos problemas básicos. Por un lado, la asistencia personal, las necesidades de asistencia personal, y por otro lado, las alternativas de vivienda, que no se afronta porque no interesa. Por ejemplo, aquí en Galicia no hay centros residenciales para personas con discapacidad física. Solo existe un antiguo CAF que está muy deteriorado. Entonces, ¿dónde están las alternativas a la vivienda? No hay.
apenas hay vivienda comunitaria, vivienda compartida, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte, Colonia tiene una pequeña residencia y poco más. Entonces, hay dos grandes problemas. Por un lado, la necesidad de apoyo, de asistencia personal, y por otro lado, las alternativas a la vivienda, que no se están afrontando. Claro, fíjate, las alternativas de vivienda, y luego has sacado una cuestión fundamental, y es la especificidad, ¿no? Es decir, ¿nos valen realmente viviendas a las personas con parálisis cerebral o soluciones habitacionales donde podemos incluir todo? Servicios residenciales, podemos incluir programas de vida independiente, que el de Espacio Coruña va en esa línea, podemos incluir las unidades de convivencia, pero en cualquier caso, ¿nos vale que sea para todas las tipologías de discapacidad o tenemos que pensar en la especificidad que se puede necesitar o precisar cuando yo tengo una discapacidad, una pluridiscapacidad por parálisis cerebral o situaciones más o menos afines, ¿no? Con grandes necesidades de apoyo, otras discapacidades que puedan precisar de los mismos recursos, ¿no? Sacabas esto, no tenemos uno de discapacidad física. A mí eso me parece uno de los temas muy relevantes, y lo que preguntabas es eso. Claro, si pensamos en el modelo de vida independiente, igual lo que hay que pensar es en estas alternativas y la asistencia personal como una de ellas, ¿no? O sea, ¿es un traje a medida de apoyos donde tenemos que generar esos espacios específicos donde realmente se cubran las necesidades de las personas más la asistencia personal para garantizar la vida en comunidad? ¿O qué es a lo que aspiramos? Yo lo que aspiro es un traje a medida de cada persona. Es una aspiración utópica que no sé cuándo va a ocurrir. Rocío, María, para vosotras, ¿por dónde pasa? Yo creo, Rocío, en tu ponencia lo has dejado claro, ¿no? Esto. Es que me ha encantado cómo la enfoque de Fernanda, ¿no? No hay. Soluciones habitacionales, no me gusta la palabra residencia, para personas con discapacidad física. Y yo te voy a poner simplemente un ejemplo. Si yo viviese en una solución habitacional donde me obligase a ir a un taller, ¿por qué yo tengo que ir a un taller todos los días si yo lo que quiero es llevar mi blog o irme a trabajar a otro sitio? Eso no lo hay. Claro, pero fijaros, ahora se abre la puerta, Rocío, con la compatibilidad de la asistencia personal con otros servicios de la ley de dependencia, se abre la puerta a que eso que tú estás diciendo sea posible. Por eso estoy preguntándoos esto. Porque claro, si ya lo hacen compatible, realmente... tú te puedes meter en el circuito de talleres, aunque también ahí los servicios residenciales tienen que transformarse hacia la individualización, obviamente las soluciones habitacionales y hacia prestar apoyos basados en la atención centrada a la persona, pero si esto es compatible, de alguna manera está dando respuesta, ¿no?, a lo que tú planteas. Sí, empieza a haber soluciones habitacionales para personas con discapacidad física, sería genial, porque compatibilizamos las necesidades de apoyo 24 horas que la ciudad decía, y no tenemos, bajo mi punto de vista, una persona encima todo el día, y encima rentabilizamos recursos, porque podemos estar varias personas compartiendo un servicio. La compatibilidad es un paso a la hora de hacer el traje a medida. Pues bienvenida sea la compatibilidad de prestaciones y servicios. Bien, pero tal y como comentamos, toda al final es un recurso que hoy por hoy no existe,
porque estamos pensando en una solución habitacional en la que también nosotras pudiéramos decidir qué hacer y qué no hacer en cada momento. Y eso de momento no existe. A ver, las entidades, al menos las entidades ASPAZ, están girando hacia esa lógica, ¿eh? Están transformando los servicios hacia que realmente las personas que viven en ellos puedan decidir en cada momento qué quieren hacer dentro de la entidad. Evidentemente queda un cambio de transformación, por supuesto. Y sobre todo que muchas veces, otra de las cosas que pasa es que ni siquiera hay servicios o soluciones habitacionales específicos, ¿no? O especializados, sin. Pero la transformación se está dando y es que ya es un mandato, o sea, ya no hay marcha atrás en todo esto. La transformación se está dando y se tiene que dar en esa lógica. No sé si tenemos alguna pregunta más, vamos fatal de tiempo, en fin. Nos tenemos una pregunta. Tenemos a José Antonio Nores, que lleva bastante tiempo con la mano levantada. Vamos a ver pues si puede hacernos la pregunta y ya cerramos con él. Vale, perfecto. Antonio, tienes que activar el audio. Pues además de APAN, a ver. Hombre con parálisis cerebral, sería un cierre maravilloso. ¿Me escucháis? Por supuesto. Mira, tengo varias preguntas de los chicos. A ver, una es más sin pregunta. Si más o menos sabes cuando se aprobaría la reforma de esta ley, porque él tiene asistente personal, pero seguro está pagando él porque está en un centro de día y creo que aquí en Galicia es incompatible. En Galicia lo plantean como compatible, José, pero claro, tiene mucha trampa, porque es compatible, pero al final para una persona con grandes necesidades de apoyo en la práctica no lo es, porque te dicen que solo puedes recurrir al centro de día hasta un máximo de 92 horas. Entonces, al final, si lo compatibilizas, pierdes horas, con lo cual a las personas con grandes necesidades de apoyo, a efectos, es incompatible, ¿vale? Dicho esto, ahora mismo el anteproyecto ha pasado al Consejo Nacional de Discapacidad. Ahí se van a introducir las últimas aportaciones al borrador, donde necesitamos meter el tema del empleo, ¿vale? Ya lo digo. Y a partir de ahí se inicia la tramitación parlamentaria. El objetivo es aprobar la normativa antes de final de año. Mi previsión por experiencia es que esto estará más o menos en 2 meses. Muy bien. Gracias. Otra pequeñita pregunta. Ya sé que hay mucho que hablar y me gustaría extenderme, pero no es el momento ni el lugar. Pregunta, aunque creo que ya se dejó claro qué diferencia entre asistente personal y el que te viene a duchar y a levantarte de la cama todos los días. ¿Alguna queréis contestar? La diferencia entre asistente personal y ayuda a domicilio. Cuidado. Bueno, yo lo tengo muy claro. La asistencia personal va mucho más allá. Por ejemplo, yo ahora estoy con una mudanza de vivienda y la persona que me está asistiendo para hacer la mudanza, no en el sentido de cargar bultos, sino de preparar los bultos, la caja, los paquetes, dar de alta los suministros,
etcétera, etcétera, es mi asistente personal. Yo decido con quién y ella me ayuda en la gestión. Un auxiliar de ayuda a domicilio no está para eso. Está para auxiliarte en el domicilio y complementariamente pues, para hacer la compra y poco más. En mi caso, el asistente personal me acompañaba a mi lugar de trabajo para poder superar la barrera arquitectónica. Me acompaña a los servicios de salud pues, para poder desplazarme, por ejemplo, por un centro hospitalario, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros. Con la regulación del anteproyecto, lo recojo, uno de los cambios que hay, que no he entrado en él porque, porque el seminario está dirigido a la asistencia personal, es que también cambia la naturaleza de la ayuda a domicilio, ¿no? Entonces, contempla que la ayuda a domicilio no solo sea en el marco del hogar, sino que también pueda ser comunitaria. Aún así, para mí hay una clave diferencial importantísima entre la asistencia personal y la ayuda a domicilio, y es la capacidad decisoria de la persona con discapacidad. En la asistencia personal decide siempre la persona. Y el asistente personal se limita a ser pies, manos o ayuda a la comunicación o elemento facilitador del entorno si es que hay un problema de comprensión. Pero es la decisión. La clave está ahí. La clave para mí está ahí, de la asistencia personal. Claro, el cerebro lo tenemos nosotros. Hay otra diferencia. En la ayuda a domicilio, la persona te la pone quien te presta el servicio. Y, el tiempo, o sea, las horas, viene de 5, o sea, de 10 a 11 y no viene más. Aquí. Si hoy no me apetece más, no me si me apetece, me a las 12. También es eso, ¿eh? La posibilidad decisoria en todo, es decir, el decidir no solo cómo quiero que me hagan las cosas, sino el cuándo. Eso es fundamental. Es decir, en ayuda a domicilio a ti te van a decir, aunque se extienda al ámbito comunitario, a ti te van a decir, tienes ayuda a domicilio de 10 a 12, voy a poner un ejemplo. Tú con la asistencia personal tienes esas 2 horas, pero tú decides cuándo son esas 2 horas. Pueden ser por la tarde, porque quiero ir al cine. Pueden ser por la mañana, porque quiero hacer el seminario de asistencia personal. Más preguntas, veo más manos, o sea que nos quedamos aquí. Madre mía. A ver, Coral, María. Bueno, no. José, no sé si tiene más preguntas. José, vamos a dar paso a Coral Vázquez. A ver. Mientras el tema de Coral, acabo de leer a Rosa en el chat. Vale. La ayuda a domicilio también se va a hacer compatible con la asistencia al centro de día en el anteproyecto. Vale, te lo digo para que lo sepas, que acabo de leer tu comentario. Luego salió un comentario antes, que mientras Coral se conecta, que era, Fernanda decía lo de 18, que no, que se puede hacer en menores, eso ya lo hemos aclarado, y sobre todo se potencia mucho con el anteproyecto, porque se impulsa hasta, y es posible a partir de los 6 años, hasta los 65. Sí, lo de los 65 es así. Pero también porque es otra lógica de dependencia que no responde del todo a la situación de la discapacidad, ¿no? Porque una vez cumples los 65 años pasas a estar en el colectivo de mayores. El tema es que tu situación de discapacidad yo creo que es más determinante que el hecho de que cumplas 65 años, con lo cual se deberían mantener los recursos específicos. Eso como apunte que salía antes. No sé si Coral ya puede hablar. No, ha bajado la mano, así que supongo que finalmente no quiere participar. Y vale, ya no tenemos más preguntas. Ya no tenemos más tiempo, nos hemos alargado bastante. Y nada, daros las gracias a todavía las personas que estáis conectadas, que estáis ahí todavía bastantes conexiones de grupo. Y sobre todo dar las gracias a vosotras, a las mujeres con parálisis cerebral, a Rocío,
a Fernanda, a María. Yo creo que este es el verdadero sentido de un seminario y este es el verdadero sentido de lo que tiene que ser el movimiento asociativo ASPACE, autorrepresentado por las propias personas con parálisis cerebral, que tenéis que decir cuáles son las demandas y hacia dónde queréis dirigir todas las políticas. Mañana será el seminario dedicado a la accesibilidad y vida independiente. Así que nada, nos vemos mañana también. Gracias, Ángeles. Gracias, gracias a todos. Gracias, gracias. 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 Gracias.